presión y la flexión. Se la exigía esas probetas con una carga, con un peso, hasta que se rompían, para medir el grado de resistencia del hormigón armado. Y en ese momento no había controles digitales, era una planillita, un papel milimétrico, milimetrado, con una aguja que se movía, iba creciendo, creciendo a medida que se sometía con más fuerza, hasta que se rompía la pieza y hacía una señal. Eso se llama la curva de la fatiga. Ustedes están llegando a esta hora. Vamos a tratar de medir la curva de la fatiga, pero para poder incentivarlos a que aguanten hasta último momento, le hemos pedido a Guillermo Jensen. Él es abogado, doctor de la Universidad de Buenos Aires, y es el encargado, el director dentro de la Secretaría de Educación de la Nación, de la Oficina de Cooperación Internacional. ¿Por qué digo que esto nos va a incentivar para durar un poquito más hasta el final? Porque nos va a dar buenas noticias. Eso se trata de la idea, que nos den buenas noticias para que podamos tener acceso por lo menos a algunas ideas de cómo poder contar con estas organizaciones que cooperen y colaboren con el trabajo que hacemos a diario en las escuelas, en las universidades, que también algunas están presentes, y institutos terciarios. Así que te escuchamos con mucha atención. Bueno, hola, muchas gracias por la presentación de Enrique. Qué presión, la verdad, la noticia. Sí, sí, una semana además complicada. Pero bueno, estamos aquí para la buena. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Como dijo Enrique, actualmente cumplo la función de Director Nacional de Cooperación Internacional de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, así de largo es ahora la presentación, y también, aunque lateralmente, y si bien después les comento un poco, estoy a cargo del Programa de Internacionalización y Cooperación en Educación Superior, el PIESI, que está en proceso de transferencia a la órbita de la Dirección Nacional de Cooperación. Yo lo que propongo es comentarles en qué consiste la Dirección de Cooperación Internacional, que se ha mantenido desde su nacimiento en la década del 90 hasta la fecha, siempre bastante estable, siempre ha sido una dirección nacional, a veces con alguna subsecretaría o secretaría por encima, pero en general la estructura se ha mantenido. ¿Cómo está organizada? ¿Qué cosas hacemos? Y después de comentarles un poco qué consiste la Dirección de Cooperación, les voy a transmitir o quiero compartir una serie de cuestiones, inquietudes y posibilidades que encontré con la antigua gestión. No es para defenderme ni justificarme, pero estoy bastante recién llegado, ¿no? Así que aspiro a la comprensión del auditorio. La Dirección de Cooperación Internacional está dividida en 5 áreas en principio, con un área extra que son las casas que dependen de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación. Este es el colegio mayor que se encuentra en Madrid, en residencia universitaria, y la Casa Argentina en París, quizás algunos de ustedes la conocen. Esas dos dependencias son residencias estudiantiles que dependen, en este caso, de la Dirección de Cooperación Internacional. Tenemos, en primer lugar, el área de relaciones bilaterales. Ahora les voy a explicar un poco en qué consiste. El área de las relaciones bilaterales básicamente estructuran los vínculos con todos los países que no se encuentren dentro de un foro multilateral. ¿Bien? Son los convenios individuales con países para distintos tipos de cosas, desde el reconocimiento de títulos hasta becas. En una segunda área muy importante y que ha crecido con el tiempo es el área de relaciones multilaterales. En esa área se trabajan todos los proyectos y vinculaciones con organismos internacionales, básicamente OEA, también
UNICEF en algunos casos, UNESCO tiene un área propia, Naciones Unidas, todo lo que llegue por esos órganos está muy bien. Ahora, por ejemplo, estamos justo ahora estaba tratando con ese tema la participación de Argentina en el G20, en el área de educación, y distintas cumbres a las que se ha llegado. Y entonces, ese el trabajo básicamente del área multilateral tiene que ver con esos vínculos, donde Argentina ha sido históricamente muy activa respecto de América Latina. El tercer eje es integración regional. Integración regional, un eje que ha crecido mucho a partir del año 2003-2004, un área que se ha desarrollado y que ahora ha perdido un poco de fuelle dentro de la Secretaría, y que básicamente el centro de esa área es el Mercosur. La integración regional tiene algunas acciones más amplias, pero es básicamente el Mercosur. El área más, que más líneas de trabajo sostiene, 13 líneas, es el área de becas. Aquí no son las becas que vamos a ver que nos llegan de los distintos países, de alguna embajada que ofrece becas y nosotros las publicitamos, de eso hablamos después, sino son las becas cofinanciadas entre el Estado argentino y algún otro país. Esas 13 líneas, actualmente tenemos en acción 9. ¿Bien? Algunas están, sobre todo este año, por una cuestión presupuestaria, no se abrieron convocatorias nuevas, aunque están aprobadas su desarrollo. Y el último espacio que es muy relevante mencionar y que es bastante desconocido para el gran público es la cooperación con UNESCO. La Secretaría de Educación, particularmente la Dirección de Cooperación Internacional, es la referencia en la Argentina de UNESCO. ¿Bien? La CONAP, la Comisión Nacional para la UNESCO, tiene asiento en la Secretaría, particularmente la Dirección de Cooperación Internacional, y en este caso, las personas que cumplen el rol de director, como el que cumplo yo hoy, es el director de la CONAP en Argentina. Toda la cooperación con UNESCO, vinculada a los temas de UNESCO, pasa por este espacio y pasa siempre por la Dirección de Cooperación Internacional. Ahora vamos a ver, pero en esta área están tanto las colaboraciones directas, por ejemplo, para programas de apoyo para el fortalecimiento de la educación en algún ámbito, hasta los famosos comités de patrimonio mundial, de patrimonio inmaterial, o sea, todo eso pasa por la Dirección de Cooperación. Entonces les decía, el área de relación bilateral es un área que en esta gestión, en este gobierno, ha tomado una dimensión nueva, porque en líneas generales, el gobierno nacional, en menor medida en educación, pero muy notablemente, ha tomado una decisión de privilegiar ciertos vínculos bilaterales y no dar tanta importancia a los foros multilaterales. Bien, ese es un giro en la política internacional, que en educación se siente un poco menos porque los cambios en los vínculos de educación son más lentos, pero es cierto que hoy nosotros estamos explorando y tenemos la directiva de explorar vínculos en términos educativos con países y incluso con algunas regiones impensadas en el pasado. Por ejemplo, hay en estudio un protocolo de cooperación educativa con Hong Kong. Algo que no era común en el pasado y que no había tantos antecedentes. También se ha difundido en ese sentido las interacciones con países con los que la colaboración era más bien escasa a nula en los últimos 20 años. Por ejemplo, hoy tenemos un convenio de cooperación bastante robusto con Hungría, cosa que hace 10 años no tenemos nada, ningún esquema de cooperación. Esta área
gestiona, y esto es importante para todos, no solo los acuerdos que se llega a negociar con Cancillería, los acuerdos en términos de educación, sino que también facilita el contacto cuando una institución educativa requiere algo internacional. ¿Bien? Es probable que alguna institución o conjunto de instituciones se acerquen con alguna convocatoria internacional, entonces el área de relaciones bilaterales se fija si tenemos un vínculo o un convenio existente con ese país y facilita los nexos con las cancillerías de ambos países. Nosotros trabajamos codo a codo con Cancillería. El área multilateral, como les decía, las buenas noticias es que siempre aspiramos a los foros multilaterales, no solo a hacer nuestros aportes, en cada foro hay que hacer, cada país aporta dinero a esos foros, sino a que se financien o cofinancien proyectos educativos en el país. ¿Bien? Nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, un proyecto impulsado por la presidencia de Argentina en OEA, vinculado al Parlamento Juvenil, que viene de una gestión anterior y que se le ha dado un nuevo enfoque ahora, que tiene financiamiento de varios países, particularmente de los Estados Unidos. Y estamos ahora el 8 de noviembre, se hace el cambio de la presidencia de la Comisión de Educación de la OEA, Argentina será la base de Ecuador y Ecuador va a seguir con este lineamiento. En general, en los organismos multilaterales ha cambiado la dinámica, sobre todo con la inclusión del G20. G20, el acceso a la OCDE, que hoy es prioridad para el gobierno, se ha llevado la mayor parte de la atención. Y otros foros más tradicionales han perdido un poco de espacio, ¿no? Uno lo puede ver en foros que trabajaban temas educativos junto con otras agendas en los años 2000 y la década pasada y han perdido han dejado de ser aglutinantes. Esta es una característica general de toda la región, no solo de Argentina. El programa de integración regional, como les decía, está enfocado en cooperar con los países cercanos, particularmente con el área del Mercosur. El Mercosur, el cual la Argentina va a asumir la presidencia pro tempore en el próximo semestre, y cuyo acceso, el acto de transición se hace el 15 de noviembre en Montevideo, Uruguay deja la presidencia y la asume Argentina. Cada vez que se asume la presidencia pro tempore, los países proponen acciones y proyectos conjuntos, ¿no?, que vienen trabajando en distintos ejes. El énfasis de la cooperación educativa de la región es quizás la parte más estable, junto con el área de trabajo, en la cooperación de los países que han tenido sus más y sus menos en sus relaciones políticas, ni qué decir en las relaciones de los gobiernos, ¿no? Eso ha sido muy fluctuante, muy tensa en muchos momentos. El Mercosur, por ejemplo, tiene desafíos estructurales, pero en términos de educación, cada vez ha habido más proyectos conjuntos. Así como en la Dirección de Cooperación Internacional de la Secretaría de Educación en Argentina existe un área de integración regional, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y ahora rudimentariamente, pero en relación en Bolivia, también existen áreas parecidas. Nosotros dialogamos frecuentemente con esas contrapartes. Aquí lo que sí hay que decir es que el financiamiento ha ido a la baja. Los proyectos que han surgido de aquí entre los países depende del país que importe, que es el que aporta, digamos. Pero en general todos los países, incluso Brasil, que motorizaba un poco el proceso de integración regional, también ha bajado la intensidad de su aporte en términos económicos, y eso también se traduce en el interés político. Perdón, me había pasado las becas, que era lo más jugoso.
Bueno, el área de becas, les dije, tiene 13 líneas con convenio, 9 en funcionamiento este año. Van desde convenios con Fulbright, con Francia, con Alemania, tenemos con China, con varios países donde tenemos becas cofinanciadas. Sí, con China también tenemos un convenio vigente. Y lo interesante de las becas, me adelanto un poco a lo que les quería plantear después al final como reflexión de lo que me encontré, que es un primer escollo para las instituciones en general de gestión privada, especialmente las instituciones católicas, que es que a veces en la letra chica y a veces implícitamente estaban excluidas de los programas de becas. Les voy a citar un caso. Tenemos una línea de trabajo que lleva 15 años con Francia, y una línea de beca llamada Saint-Exupéry, que son estudios doctorales en Francia 4 meses. Uno está haciendo un doctorado en Argentina, aplica la beca para tener una experiencia doctoral en una universidad francesa. Esa beca es muy requerida porque implica, se cubre la manutención, los pasajes, el alquiler de un lugar. Como existe, está la Casa Argentina en París, también en general terminan los estudiantes en la Casa Argentina en París, que es lo más económico que hay en París para un estudiante, para cualquier ser humano, diría yo. Y eso, entonces, la hacía muy atractiva. Cuando llego, me toca dialogar, estar en un encuentro entre el secretario, la ministra de Capital Humano, secretario de Educación, Carlos Torrendel, la ministra, Sandra Petovelo, y el embajador de Francia con los agregados culturales. Y yo le pregunté, pues tenía colegas, soy abogado y estudios doctorales, tenía colegas que se habían postulado y nunca jamás habían tenido una devolución al respecto de esa beca. Y les pregunté por qué en la letra chica existía una cláusula que decía que solo se podían postular estudiantes de doctorado de universidades de gestión estatal. Y el otro criterio de priorización era CONICET, pero de universidades de gestión estatal. Y la respuesta fue, de Francia, fue que eso había sido algo puesto por Argentina y sostenido los últimos 20 años. Logramos, les hago corto la historia, logramos sacar ese requisito y que se evalúen los proyectos de todo el sistema universitario, de cualquier persona, si el proyecto es válido, es bueno y con criterios académicos cumple con la priorización, será aprobado. La historia que me habían contado cuando yo estaba del otro lado del mostrador es que Francia y su tradición del laicismo impedían que esto pueda estar. Y no, fuimos nosotros y costó nada. Digo, sacarlo. No fue una gran cosa, pero en ese sentido, nosotros revisamos todas las convocatorias, porque las convocatorias de las becas o los convenios se dan año a año y las vamos revisando. Y actualmente estamos revisando todos los convenios con las contrapartes para aplicar este criterio. No hemos tenido ningún problema con ninguna contraparte, ni la Fundación Carolina, ni Fulbright. Nadie nos ha planteado que esto sea un problema. Por supuesto, siempre hemos insistido en la necesidad de cuidar los requisitos académicos y de evaluar los proyectos y las personas, que es lo que hay que evaluar. Entonces, no, cuando nos encontramos en un contexto de restricción presupuestaria tan amplia, las becas que financia el Estado argentino en estas 13 líneas, 9 en acción, se ha reducido a un poco más de la mitad de lo que era el año pasado. O sea, tenemos muchas menos becas por una cuestión presupuestaria. Pero esas becas son más libres. Realmente están a disposición de que se postulen las personas. Al final voy a hacer un comentario respecto de por qué me parece que
Uno de los grandes desafíos que tenemos en ese sentido es la difusión, y en eso tenemos que lograr para que las convocatorias y la información de todas las líneas de beca donde el Estado argentino hace un esfuerzo muy grande, porque son euros, son dólares, lo que hay que cofinanciar, puedan ser accesibles a la mayor cantidad de personas del sistema para el que se postula. Y cierro con lo de UNESCO, que UNESCO es muy relevante, sobre todo a partir de la gestión, que tiene un vínculo muy fuerte con la Secretaría de Educación, sobre todo a partir de la gestión del doctor Tedesco, ¿no? Hay una sede de UNESCO, el IPE, que trabaja en la formación para toda América Latina, que está en un edificio de la Secretaría de Educación. O sea, es una sesión que se hace. A partir de ese intercambio hay capacitaciones para la Secretaría de Educación que son gratuitas. El IPE es una institución de capacitación muy requerida a nivel internacional. Y con UNESCO nosotros tenemos un trabajo muy intenso, porque son muchas las líneas que están, y como les conté, la Secretaría, y en el caso de la Dirección de Cooperación Internacional, es la sede principal de todos los comités y de las acciones que se realizan. Actualmente, por ejemplo, está en el horizonte que, pegado a la actividad del G20, que va a ser en Fortaleza a fines de octubre, en la misma ciudad, en los mismos hoteles, el día después, hay una reunión de GEM, una reunión mundial que organiza UNESCO por la educación, donde se va a aprovechar la visita del G20, de jefes de Estado, ministros, etc., para tener una discusión de alto nivel político sobre la educación. Todo ese tipo de cuestiones las trabajamos nosotros desde la Secretaría de Educación, ¿no? Y para plantear. Con UNESCO tenemos un desafío, que es, en este caso, el doctor Torrendel lo ha marcado muy claramente. Tenemos una cierta sensibilidad común respecto de los problemas estructurales de la educación, sobre todo de la educación básica. Piensen ustedes que la principal línea política, sobre todo la principal política pública en educación del actual gobierno, es la alfabetización. Es el plan federal de alfabetización. Entonces, desde ese punto de vista, UNESCO nos ha ayudado de muchas maneras y ha avalado, y en todos los foros de UNESCO donde hemos participado, se ha pedido la intervención del secretario Torrente. Cuando no nos han pedido tanto la intervención, es cuando hemos marcado nuestras diferencias y de matiz en la creciente ideologización de la agenda educativa, ¿no? En un sentido muy claro, vinculado sobre todo a género, minorías LGTBIQ, y en mucha menor medida a cambio ambiental, ¿no? Que son tres ejes que la actual gestión mira con atención. Claro, no es negar que eso esté en la agenda, que eso está muy instalado en la agenda. El problema es que cuando uno se reúne a hablar de alfabetización, y hay un panel de alfabetización, y hay un documento sobre alfabetización, tres cuartas partes del documento son presupuestos ideológicos. Ese es el problema que ha señalado el secretario de Educación. Entonces, nuestra colaboración con UNESCO actual está mediada por estas dos dimensiones, ¿no? Trabajamos muy bien en ciertos ejes y marcamos nuestras distancias en otros. Nos ha permitido trabajar perfectamente. A diferencia de lo que uno podría pensar, la posición de Argentina en este tema se entiende perfectamente. No es avalada por la mayoría, pero es respetada. Entonces hemos podido desarrollar esa actividad. Bueno, quiero dejarles, para no cansarlos ya, dos inquietudes, desafíos.
Les había mencionado que en el caso de las becas fue simplemente cambiar la mirada sobre algo que se venía haciendo, ¿no? Y no fue demasiado difícil, había que tener la decisión de mirar esa cuestión. Segundo es, nos encontramos con el desafío de que las redes de comunicación de las posibilidades que se ofrecen desde la Secretaría de Educación en el ámbito internacional son muy ineficientes en algunos casos y están muy orientadas a un conjunto de instituciones que en el caso de la educación superior se concentran en un grupo de instituciones de universidades de gestión estatal en sí, ¿no? Y que de ahí nuclean un poco, absorben la información y la distribuyen con criterios no necesariamente igualitarios, y todo el tipo de posibilidades que hay con terciarios de educación básica de solicitar ayuda, de postularse, de ver qué opciones hay. Esto es uno de los desafíos más importantes. Nosotros en el ámbito de la educación superior y también con la facilidad de que ahora tengo a mi cargo el PIESI, que dependía de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, estamos puliendo una base de datos para llegar a todas las instituciones educativas sin intermediarios, con algo muy importante que es Campus Global. Campus Global es el sitio de la Secretaría de Educación donde se encuentran todas las becas y acciones y posibilidades de financiamiento que se ofrecen desde la Secretaría y que las embajadas de los distintos países nos transmiten. Entonces ustedes pueden encontrar ahí desde las líneas de becas cofinanciadas hasta una línea de becas específica que Japón ofrece a los argentinos que quieran estudiar en Japón. El acceso a la información es clave porque también de la experiencia de estar del otro lado del mostrador encontramos que, pues yo me he encontrado que desconocían posibilidades, ¿no? Entonces, aún siendo escasas, porque no tenemos el financiamiento de otro tiempo, y es la realidad, y si la asumimos, sí podemos multiplicarnos en ese sentido. Y quiero también ahí dejar que, a la luz de mejorar los vínculos y tener canales activos con la Secretaría de Educación para también hacer consultas respecto de posibilidades, no solo postularse, no solo ir a algún sitio, sino queremos tener un convenio de colaboración con un colegio en Irlanda. ¿Qué podemos hacer? Asesoramiento, eso es muy importante, y esa línea tenemos gente muy capacitada para hacer eso. No hace falta que esté todo un convenio y algo estructurado, se puede hacer. Ahí el desafío que tenemos es empezar a dar capacitaciones. Yo hice algo muy sumario, pero la idea es organizar en forma más o menos sistemática y consistente distintos tipos de capacitaciones, invitar a todos que vengan al Palacio Pizurno o ir nosotros en distintos lados, porque vamos a tener que ir por todo el país también, mostrando esto. Un desafío que nos queda y que estaba planteado en una gestión anterior y que yo lo hice mío y quiero desarrollarlo más, es trabajar mejor con las provincias. Tenemos el déficit de que en la mayoría de las provincias no existe algo así como una oficina de cooperación con cierta estabilidad. Hay personas capacitadas que generalmente son asesores, ministros o trabajan vinculados a un organismo, pero que no tienen estabilidad ni recursos para sostener el tiempo estas convocatorias, para cuando llega un nuevo ministro, para cuando hay que asesorar a un colegio, sepa cómo acceder, que tenga los contactos, que tenga el expertise. Eso se logra cuando estamos trabajando en esa línea. Y a ver si cierro, decirles que con mi trayectoria, más allá de mis posgrados, ha estado siempre vinculada a la gestión de la educación superior en instituciones católicas, vengo de ahí, y es realmente en muchos sentidos una oportunidad
la gestión del doctor Torrendel bastante única, ¿no? Porque hay un católico, un académico muy solvente en términos de educación, alguien que hizo su tesis doctoral sobre Estrada, alguien que estudió, que tuvo becas, hizo su tesis doctoral en Chile, alguien que, más allá de las dificultades económicas, cree en la cooperación y cree en lo que él llama la sociedad educadora, ¿no? Esa apertura que no es solo trabajar con las instituciones, trabajar con las personas de forma abierta. Así que los quiero invitar también en ese sentido a, quiero mencionar esto y quiero invitarlos a, en la medida de sus posibilidades, a sumarse para robustecer esa sociedad educadora. Muchas gracias. Bueno, gracias Guillermo por tu claridad. Creo que nos quedaron algunas ideas y preguntas dando vuelta. Juan, ¿nos dejas una pregunta? ¿Hay alguno que quiera hacer alguna pregunta así que pueda, aunque por ahí no la puedas responder, sí llevarte? Sí, hermana, te acerco el micrófono. Muchas gracias y gracias también por la oportunidad que me da la Escuela de Gestión Privada de tener esta esperanza. La necesitábamos. Al inicio de su exposición usted hizo mención de algunas opciones que han hecho a nivel política internacional con respecto a convenios con Hong Kong y también con Hungría. Claro, vengo del ámbito educativo. Entonces me interesa saber qué repercusión tiene, por qué se ha hecho esa selección, no la critico, sino que me interesa para una educación a futuro, por qué se ha hecho esa elección, tanto con Hong Kong, qué beneficios, ya que estamos con esto de los beneficios, qué beneficios recibimos y con Hungría sobre todo. Gracias. Bueno, gracias. Ahora sí. Son dos casos diferentes, yo los mencioné al azar, ¿no? Tenemos muchos, pero son interesantes. El caso de Hong Kong, como muchas cosas, viene por pedido. Ese es un pedido que llegó del consulado de Hong Kong. Ese pedido tiene un problema, que es que la Secretaría de Educación, el ex ministro de Educación, no trabaja con regiones de forma directa, salvo que tengan el aval del país. Nosotros trabajamos con países y con el aval de los países. Claro, Hong Kong, mucho más Taiwán hoy en día, son dos enclaves chinos en tensión con el gobierno central chino. Entonces, es difícil poder maniobrar en ese sentido. Solo nos llega el pedido y lo analizamos. Ahí hay una gran ventaja que no sé si prosperará. En este caso, la cooperación con Hong Kong tenía que ver con escuela media y vinculación con el mundo laboral, que es algo que ellos trabajan mucho. Y se iniciaba como una propuesta, un memorándum de entendimiento y un intercambio de experiencias, ¿no? Algo que suele ser la forma en que empiezan los países a trabajar. Bueno, experiencias, que venga una delegación, que nos muestren, que nos cuenten cómo es la escuela en Argentina, y así empieza el contacto. Con China hay mucho trabajado y tenemos muchas líneas de cooperación con China. La cuestión de Hong Kong en este caso es que es difícil por este contexto. Nosotros estamos mediando para que el gobierno central chino dé su aval a esta agenda de cooperación. No sé si se dará, pero lo que sí sabemos es que las virtudes de la educación hacen que, en general, hasta Rusia y Ucrania colaboren en alguna cuestión educativa. O sea, educación es, en relaciones internacionales, agenda positiva. Y donde puede no haber acuerdo en otros ámbitos, la educación suele, y nosotros trabajamos con esa dinámica, ¿no? Con Cancillería siempre abrimos las puertas. Imagínate que un
la misma propuesta de Hong Kong en otro ámbito, por ejemplo, tienen una capacitación en temas de defensa, si hubiese caído en el Ministerio de Defensa, automáticamente hubiese rebotado. Sería imposible de considerar, salvo remitirlo al gobierno central chino. En educación tenemos la posibilidad de explorar vías. Y en el caso de Hungría es un caso también particular, porque Hungría es un país que está desarrollando una política cultural muy fuerte en Europa. De hecho, se ha posicionado como una especie de puente entre Occidente y Oriente y europeo, ¿no? Y dialoga con la Unión Europea críticamente. Hoy preside la Unión Europea, de hecho. O sea, no salió del sistema, pero es crítico del sistema estando adentro. Y es muy interesante el caso húngaro, porque Hungría, que es un país relativamente chico, ha desarrollado un esfuerzo en política exterior y en financiamiento de becas de movilidad estudiantil y de docentes increíble. O sea, casi no hay país europeo que invierta más per cápita para movilidad, el sistema de becas, porque lo han transformado en parte de su política exterior. Ellos geopolíticamente articulan en torno de la educación. Entonces, en todo el mundo uno puede encontrar que Hungría tiene una presencia, y particularmente en América Latina, que no tenía años atrás. Entonces, es parte de ello, digo. Y se han acercado, el convenio que tenemos vigente se firmó con la gestión anterior. O sea, a pesar, digo, de las lógicas ideológicas del gobierno húngaro, más o menos estables a lo largo del tiempo, esto es muy parecido a lo que hace Brasil en otros ámbitos, que es mantener una política exterior más o menos estable en el tiempo. Y ellos lo hacen por educación. Hay una línea de becas que está próxima a salir con un convenio donde ahí nosotros participamos en la selección, pero el financiamiento es total de Hungría, ¿no? Y financia hasta un año en Hungría, con todo incluido. Claro, ahí tenemos un problema que básicamente no pasa con Alemania, no pasa con Italia. Lo que quieren son estudiantes o graduados de ingeniería, medicina y enfermería, con la intención de que se queden, no de que vuelvan. Nuestro desafío de la Dirección de Cooperación Internacional es establecer un mecanismo de becas y de ayuda que posibiliten la realización, ¿no? Entonces, eso es algo que se respira en el aire. Somos damas y caballeros, nos comportamos muy bien, pero los intereses de los países en ese sentido son un poco entran en tensión. Lo que sí es cierto es que tenemos una riquísima agenda de cooperación, y Hungría es un ejemplo claro de un país que ha decidido apostar a la educación como instrumento de vinculación con el mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias.